Buenas tardes a todos los días del reporte. A lo mejor que hoy me acompañará, como siempre, el subdirector médico de servicios de pero también estará el director del Hospital Regional Colegio para entregar claridad acerca de la ocupación de cama y entregar certezas a la comunidad. Transcurso de las últimas horas, hemos dado 8 nuevas altas médicas en relación al COVID-19. Teniendo 323 casos activos, recuperados 274 pacientes, con un acumulado de 597 pacientes por COVID-19. 15.539 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 14.700 han dado negativo para esta enfermedad. Respecto a las muestras realizadas, hay una tasa de positividad del 3,8% acumulada. La última semana epidemiológica de cierre de infección y para el día de la mañana esperamos que los nuevos indicadores de la última semana epidemiológica. En relación a la tasa de testeo diaria es de 66 por 100.000 habitantes. 732 personas permanecen en cuarentena, de las cuales 323 corresponden a casos positivos. En relación al estado de salud de nuestros pacientes, de estos 323 casos activos, podemos informar que la mayoría de ellos se encuentra en buen estado de salud, con sintomatología respiratoria alta, algunos en sus domicilios, otros en residencias sanitarias. Sin embargo, se mantienen hospitalizados 18 pacientes por COVID-19, de los cuales 15 están hospitalizados en el servicio clínico no crítico medicina. Y 3 casos se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica invasiva. Finalmente, y fuera de reporte, informar a ustedes que tenemos 19 casos para informar el día de hoy. 18 corresponden a la comuna de Coyhaique, uno de ellos a la localidad de Tranquilo. 12 de los 18. 12, perdón, de los 19 son consultantes sintomáticos y 7 corresponden a contactos estrechos que estaban en estudio. Finalmente, recordar a la comunidad que es importante habituarnos a vivir en este modo COVID, pensando siempre que el que está frente nuestro podría ser un contacto estrecho o un positivo. Esto no es vivir bajo una mirada y un contexto continuo de alarma, sino que vivir bajo un contexto continuo de prevención, con autocuidado, en la forma que hoy día debemos comenzar a salir a trabajar y en la forma que hoy día nos debemos relacionar con nuestras amistades. El llamado a la comuna que está en cuarentena es a no realizar reuniones de ningún índole. La cuarentena indica aforo para reuniones cero, es decir, todas las reuniones que se tengan que realizar deben ser bajo la plataforma que ustedes tengan disponible, de lo contrario, evitarlas o posponerlas hasta que se levante la medida de cuarentena. Invitar a la población al autocuidado, a respetar la cuarentena, a no inventar permisos temporales, ¿verdad? Y principalmente a los que les toca trabajar, a acudir exclusivamente al trabajo y retirarse, ¿no es cierto?, a sus domicilios para estar en compañía solo de sus familiares. Sigamos el autocuidado y entre todos podemos colaborar para que esta cuarentena no sea eterna como ha ocurrido en otras regiones, con el impacto social, salud mental y principalmente económico que tiene para las familias. Paso a las preguntas. Seremi, por dificultades técnicas necesitamos que repita la primera parte del informe. Informe COVID. En el transcurso de las últimas horas se dio de alta médica 8 pacientes, por lo tanto en la región presenta 323 casos activos, contabilizándose a la fecha 274 casos recuperados, alcanzando un total de 597 casos por COVID. Hasta este momento se han tomado 15.539 exámenes de PCR, de los cuales 14.700 han dado negativo, con una tasa de positividad acumulado de 3,8%. Durante el día de mañana aparece las nuevas tasas de positividad y los indicadores sanitarios por región publicados en la página del MinSal. En relación a la tasa de testeo diaria, es de 66 por 100.000 habitantes. 733 personas permanecen en cuarentena, de las cuales 323 corresponden a nuestros casos positivos y activos.
Diario Divisadero consulta: ¿qué le parecen los dichos del diputado René Anico pidiendo que se levante la cuarentena en Coyhaique? ¿Va de la mano con el mensaje que busca entregar la autoridad sanitaria? La cuarentena es una medida sanitaria que se basa principalmente en indicadores y en variables sanitarias. Por lo tanto, los criterios van a ser siempre sanitarios y epidemiológicos. La carta, ¿no es cierto?, que tomamos conocimiento, ¿verdad?, dirigida al ministro y que pide levantar cuarentena, tiene una mirada más económica, lo cual obviamente está dentro de las aristas que efectivamente genera una cuarentena principalmente para las pymes, para, ¿no es cierto?, esa persona que vive del día a día. Radio Las Nieves consulta: ¿aún se mantiene la obligación de toma de PCR para quienes ingresan a la región y también la cuarentena de 14 días? La medida sanitaria de PCR ingreso, porque partió el 1 de septiembre, es complementaria a la cuarentena preventiva obligatoria para todos quienes ingresen a la región, con ciertas excepciones que tienen que ver con esencialidad del trabajo que desarrollan. Muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos. Quería comentarles que de estos 19 casos que se diagnosticaron el día de ayer en la tarde, terminaron de salir los resultados que reportó la Seremi como fuera de reporte para el día de hoy, corresponden a un total de muestras de 190 procesadas entre ambos laboratorios. 7 de estos casos positivos eran contactos estrechos que ya estaban identificados. 12 casos correspondían a atenciones médicas y pacientes sintomáticos. Perdón. La mayoría de estos corresponden a exámenes tomados en el Hospital Regional Coyhaique. Sin embargo, también existe una gran proporción de casos tomados tanto en el Hospital de Puerto Aysén, en el CEFAM o en el hospital, como en la atención primaria de la región de Coyhaique, la UTA y también en hospitales comunitarios. De estos, 4 en estricto rigor fueron tomados en la UTA, de los 19 positivos solamente me estoy refiriendo en este momento. Hay un caso en particular que quiero tocar, que correspondía al caso de un contacto estrecho que en su oportunidad no accedió a tomarse la PCR y que días más tarde se hizo sintomático y que resultó positivo. Y en ese sentido quiero reforzarlo, ya que necesitamos la colaboración de todos ustedes, ya que es indispensable poder identificar todas las personas que tengan coronavirus para poder hacer la trazabilidad y poder aislar a su vez a sus mismos contactos estrechos. Así como también habían otros casos que correspondían a contactos estrechos que no habían sido identificados en su momento por falta de información durante la entrevista perdón, epidemiológica. Y eso lo hemos tocado varias veces. Es importantísimo poder contar con todos los elementos, poder contar con toda la anamnesis adecuada de con quiénes estuvieron, cuánto tiempo estuvieron en contacto y así poder ir frenando esto, porque como ustedes han visto en semanas anteriores, un caso va generando una cascada de casos derivados de aquello y que puede llevar a un control inadecuado de la pandemia que nos llevó, en este caso de la región de Aysén, llegar a tener esta medida de cuarentena. Hoy en día, a las 8:30, 9 de la mañana, se estaban pendientes para ingreso 69 muestras en el laboratorio SIVA, 88 muestras en el Hospital Regional Coyhaique, también de distintas procedencias, incluyendo, por ejemplo, el Hospital de Puerto Cisnes, el Hospital de Puerto Aysén, los CEFAM, como dije, y todo el resto o el delta que queda de muestras que se pudiesen ingresar, van a ingresar durante el día en la medida que se vayan tomando estas muestras, ya sea por la UTA como también por los establecimientos de atención primaria. En la medida que vayamos bajando los casos, vamos a poder seguir haciendo un testeo y una búsqueda activa en las comunidades fuera de la comuna de Coyhaique, como también en la comuna de Coyhaique, y es por eso que tenemos que mantener estos niveles bajos de contagio. Recordemos que esperábamos que durante este lunes o martes fueran disminuyendo los casos en relación a los que se generaron del 18 de septiembre, pero lamentablemente no ha sido así. Esperemos que durante los próximos días se vea reflejada nuestra buena conducta post-18 en los siguientes resultados. ¿Tienen alguna consulta?
Radio Las Nieves, consulta, ¿han surgido nuevos casos en otras localidades que no sea Coyhaique? Si es así, ¿cuál sería su trazabilidad? Sí, tenemos nuevos casos. Hay uno en particular que es de Río Tranquilo, en donde la trazabilidad aún está en investigación. Y lo que queremos hacer es un llamado a la comunidad para quienes hayan tenido contacto con la persona, puedan autorreportarse para poder establecer cuál es el nexo de este contagio que sucedió en esa localidad. Radio Santa María, consulta, ¿cuántos exámenes PCR se analizaron en las últimas 24 horas? 190, tal como mencioné recientemente. Muchas gracias, dejo con ustedes al director del Hospital Regional Coyhaique, don Jaime López. Hola, muy buenos días. El Hospital Regional Coyhaique se encuentra hoy día con 36 camas disponibles, de las cuales 22 corresponden a camas de adulto, que están distribuidas en 12 camas del servicio de medicina, 11 camas del servicio de cirugía, 3 camas del servicio de pensionado y 3 camas del servicio de maternidad. Esta es una disponibilidad de camas bastante importante que se ha venido preparando con el esfuerzo de todos, de toda la comunidad, porque esto ha significado desde ya una semana atrás el que tuvimos que empezar a suspender las cirugías programadas de alta complejidad para poder generar los espacios necesarios en la posibilidad de cubrir un aumento de demanda por pacientes COVID. Esta demanda efectivamente se ha venido incrementando, como ya lo ha señalado nuestra Seremi y el director de gestión asistencial el subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud Aysén. Hoy día tenemos 18 pacientes COVID hospitalizados, de los cuales 15 se encuentran en el servicio de medicina. 11 de ellos están en muy buenas condiciones, están estables, no tienen requerimientos especiales de apoyo. 4 de ellos se encuentran con algún grado de inestabilidad asociado a patologías de base, pero que no requieren evidentemente ventilación mecánica. Los 3 pacientes que están hoy día en nuestra UCI son pacientes que sí, por supuesto, están en ventilación mecánica. Y esta situación, que significa tener 3 pacientes hospitalizados con ventilación mecánica en UCI, hace necesario que el hospital pase de su fase 1 a su fase 2, de 5 que tenemos planificadas, para aumentar la posibilidad de asistir ventilatoriamente a pacientes, siempre adelantándonos con mucha antelación a los requerimientos que eventualmente pudiéramos tener. Y quiero insistir en esto. Recién ayer, con el tercer paciente internado en UCI, hemos pasado a la fase 2. ¿Qué significa para nosotros fase 2? Significa que toda nuestra UCI, con sus 8 camas disponibles, a contar de ayer, solamente recibe paciente COVID positivo que requieran ventilación mecánica o eventualmente ventilación asistida por algún otro tipo de dispositivo, en tanto eso sea posible. Las funciones de la UCI las empieza a desempeñar la UTI con 2 camas que se manejan como camas UCI y 4 camas que se empiezan a manejar como UTI. Esto es posible gracias a que hemos bajado el nivel de demanda interna que genera el propio establecimiento al tener que suspender, y por eso el esfuerzo lo hacemos todos, estas cirugías programables de alta complejidad que habitualmente demandan el tener a estos pacientes durante muchos días en recuperación en estos dispositivos de cama crítica. El hospital, bajo estas condiciones hoy día, se encuentra plenamente solvente para poder recibir la demanda que se necesite en materia de COVID en esta fase. La tercera, cuarta y quinta fase se van estableciendo en la medida que se van llenando los cupos. Si llegáramos al escenario de tener que disponer las 8 camas de UCI para paciente COVID, pasaríamos recién a la etapa 3, que significa empezar a utilizar nuestra sala de recuperación de pacientes de pabellón como una unidad de paciente crítico. Estamos muy lejos de ello, estamos hoy día con una buena disponibilidad de camas y con todo lo necesario para abordar la demanda que, insisto, ha venido
incrementándose durante la última semana. Consultas, director. Por parte del diario El Divisadero. ¿Qué le parece que en redes sociales el doctor Iván Lemus haya escrito que el hospital regional está al límite? ¿Le parece apropiado por parte de una autoridad regional? Mire, yo leí el post porque me llegó el post de facultativo y fui a conversar con él. Y quiero decirle que él escribió en un medio, en la red social, con su cuenta privada, y él hace una apreciación desde la afectividad, y que yo lo entiendo, porque entre nosotros hay cierta preocupación porque tenemos una compañera de trabajo que está en ventilación mecánica invasiva, que es compañera de nosotros y compañera de trabajo del doctor Lemus, bueno, trabaja con todos nosotros, y él está un poco afectado y expresó esto sin tener una conciencia ni una información adecuada respecto a la situación del establecimiento. Lo conversamos hoy día directamente con el médico y de hecho él retiró el post que tenía escrito porque se dio cuenta que una expresión en una red social en su canal privado generó opiniones y reacciones que no son las esperables porque no dan cuenta de la real situación en la que estamos en el hospital regional. Director, no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Quedaba una pregunta? Sí. Diario El Divisadero. Consulta. Este lunes la municipalidad recibió la información de un caso positivo entre sus trabajadores. Por protocolo, la municipalidad cerró sus dependencias y realizó labores de sanitarias y volvería a funcionar próximamente. ¿Podría detallar cómo se coordinan estas acciones entre Seremi y municipalidad? No tenemos ningún caso que se haya reportado como funcionario municipal de Coyhaique, por lo menos hasta los datos contabilizados el día de ayer. Si en la información entregada hoy día de los 19 casos fuera de reporte, hay un funcionario, probablemente hoy día conoceremos su trazabilidad, su ocupación y si efectivamente es un funcionario municipal. Cuando hay funcionarios o trabajadores públicos que están COVID positivo, la UTA o los investigadores que realizan todo el recuento y la trazabilidad epidemiológica informan inmediatamente tanto al director de servicio como a la autoridad sanitaria para establecer coordinaciones con el director de la institución, con el Seremi de la cartera involucrada o con el alcalde del municipio involucrado con algún caso positivo. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Insistimos en el autocuidado, recordar la utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico. Continuemos con el autocuidado y, por favor, si no tiene que salir, quédese en su casa. Nos vemos mañana.